La Galería del Centro Cultural de la Universidad Católica presenta el homenaje a Enrique Camino Brent por el centenario. Desembarque en el lago Titicaca, 1936. Retrato de Camino Brent por José Saboal. Retrato de Camino Brent por Guayasamín. Poblacho Serrano, 1937. Camino Brent ha sido uno de los más destacados indigenistas. Nació en 1909 y hoy, al 2009, se le rinde este homenaje por su centenario. Saguán Cusqueño, 1957. Casona, óleo sobre madera. La Chomba, Puno, 1943. Balcón de Herodes, 1937. Mujer Quechua, de Puno, 1939. Mujeres de Catacaos, 1952, óleo sobre lienzo.
Altar, 1959. Ventana de Arequipa. Portón Verde. Retrato de Coco Macedo, 1931. Patio de Bellas Artes, 1925. Portón Colonial. Iglesia de Huancavelica, 1934. También se exhibe materiales originales del maestro, sus fotos. Aunque soy limeño, no soy limeño del jirón de la Unión, soy limeño del Perú. Camino Breve. Portales de Quiquijana, 1937. Lago de Puno, 1951. Casa Tumbesina, 1952. La Tapada, 1958. De Saya y Mantos, 58. La Tempestad, 1949. Sol de Brujas, 1951.